Hello. Hi. Hi, how are you today? Hello, good evening. Good evening. How are you today? Fine, thanks. You? Great, excellent. Relief, ya aliviada. Yeah, it's been a kind of a stressful today. But yes, ay Dios mío, que no puedo acceder a la plataforma ahorita, quizás se cayó. But yes, I'm okay. It was kind of stressful, de esos días que se enredan, pero al final, pues ya. It's done. We're done here. What about you? How was your day? Busy. Very busy. Okay. Any plans for the weekend? What are you going to do on the weekend? Para que se acuerden del tema anterior. No plans? No. Okay. That's better stay home. And that's okay. All right, so as you may see, no sé si ya vieron la plataforma, hoy vamos a empezar la sección número 4 y el tema es simple past. No sé si ya lo habían visto anteriormente, el pasado simple, el simple past. Yes, no. 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 Okay, so that's going to be the topic for today. Ese sería el tema para ahora, simple past. Y vamos a empezar con un poquito de vocabulario acerca de cosas que las personas en general odian hacer, cosas que no les gusta, pero que igual a veces tenemos que. Mientras se unen los demás, vamos a chequear el vocabulario en la plataforma. Veamos si sí logré accesar, ahí está. Okay, the top 8. Let me chart down. Okay. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. No, I didn't open the presentation. Okay, I sent you over. Les mandé la presentación en la mañana. Ahí en la presentación teníamos este vocabulario about, let's see, las 8 cosas, el top 8 de las cosas que la gente odia hacer. So let me share my screen again. Oh,
get it is. Okay, and we can practice pronunciation. Let us repeat. Stand in line. Stand in line. Do laundry. Do laundry. Travel to work. Travel to work. Go to meetings. Go to meetings. Exercise. Exercise. Work in the yard. Work in the yard. Clean the house. Clean the house. Clean the house. Open the mail. Open the Open mail. Open the mail. Okay. ¿Está claro el vocabulario o hay alguna palabra que no esté muy claro qué significa acá? Clear. It's clear. Claro, como la horchata. Okay, so what things do you hate to do? All of them. All. All. Yeah, I kind of like, I hate stand in line. It's something yes. that I really hate it. Go to meetings, it's boring. Pero hoy que estoy en casa, solo digo, ay, mi cámara tiene falso y no la enciendo, entonces hago otra cosa. Yes, pero esa es una de las ventajas, estando presencial, ahí no hay modo de esconder el aburrimiento de estar ahí, bueno, ni modo, yeah. But yes, going to meeting is one of the things that I usually hate to do. Work in the yard. No sé, creo que la edad me está haciendo disfrutar trabajar en el jardín. Ay, no. Yeah, you should. Ya antes odiaba eso, no ya tengo. No. You don't have it. Yeah, okay. But yeah, it's kind of relaxing, you know. I like exercise. Yeah, I think I pretty much hate standing in line and going to meetings. And what about you? Do laundry. I hate travel to work. You hate going to work? I travel because the traffic is terrible. Yeah, the traffic is horrible. And especially, I don't know why, is that car accidents increase. Yes. Why November and December, it's crazy the way that car accidents increase. Yeah. I don't know why. No entiendo por qué como que se incrementan los accidentes y el tráfico se vuelve peor. Ya de hecho es como bien pesado, pero los accidentes lo hacen peor por alguna razón. So, yeah. Yeah, traffic is horrible. Mm-hmm. What else do you hate to do? Go to meeting. Go to meetings, yes. Mm-hmm. Do laundry. Do laundry. You do the laundry. Yes. Oh. In the washing machine. Yeah. Ay, mire, qué terrible echar la ropa a la lavadora, ¿no? Okay. Much. All right, I understand. Yeah, you can be like, el trabajo de estar separando, revisando bolsillos. Yeah, okay. That's okay. Now, well, this is the vocabulary that we have about things that people hate to do. Y esto lo vamos a relacionar con, porque son actividades, cada cual son actividades, son verbos. Stand in line, do laundry, travel to work, go to meetings, open mail, clean the house, work in the yard, exercise. Son acciones, son verbos. El tema es el pasado. Vamos a estudiar el pasado simple y vamos a estar utilizando verbos. Este vocabulario nos puede ayudar. Y vamos a ver ya en sí el video que nos habla un poco más de este tema. Y también nos incluye una conversación. Okay, voy a hacer, okay, next one, still showing.
Okay. Hi everyone. In this class, you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study. Studied. S-T-U-D-I-E-D. Stay. Stayed. S-T-A-Y-E-D. Shop. Shopped. S-H-O-P-P-E-D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start though, I would like to point out the verbs towards the right-hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement, on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject, you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday.
First, we will add the subject, I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement, on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. I would like for you to use all the verbs on the right-hand side of the chart and provide similar examples about yourself, family, friends, and coworkers. For example, I watch television on Monday. I didn't exercise on Monday. My friend didn't stay home on Saturday. She shopped for clothes. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. ¿Qué les parece el video? Interesante. Okay, interesante. Está fácil, mucha información, too much information en el video. Está fácil el tema. Que claro. Cuando sea negación es que es la palabra en presente. Solo es que estar. Ajá, es que sí. Tener en mente. Muy bien. Okay, yeah. Es básicamente, ¿verdad? Lo que hay que es bien importante lo que mencionaba Jonathan y es bien similar a lo que se vio anteriormente con el presente simple. Vamos a auxiliarnos del did para preguntas y did not para oraciones negativas. Usualmente vamos a estar conjugando los verbos en pasado. Estos son los regulares, quiere decir que ellos siguen una regla. Vamos a empezar por ellos, por los que siguen la regla. Y quiero ver cómo va esto. Vaya, teníamos la conversación, ¿verdad? Pero ahí hay temas de pronunciación también. Tenemos, esto es lo que vieron en la plataforma, aquí se los incluí. Y es lo que, de lo que estábamos hablando. Vamos a enfocarnos ahorita en las oraciones. Simple past statements with regular verbs, con los verbos regulares. Siempre que llamamos verbos regulares es que siguen una regla. Hay reglas que seguir, que nos guían. La mayoría, cuando estamos haciendo oraciones afirmativas, tenemos que conjugar el verbo a pasado simple. Por ejemplo, yo quiero decir, yo estudié el domingo. I studied on Sunday. You watched TV. She stayed home. We shopped for groceries. They exercised on Saturday. Entonces, si se fijan, aquí tengo en negrita los verbos y están conjugados en pasado simple. Pero cuando hago una oración negativa, utilizamos el didn't como auxiliar. Entonces el auxiliar did not me está ayudando. Por eso se llaman auxiliares del auxilio, auxiliar del auxilio. Pues para que me entiendan les hablo así. No hablo así normalmente. No voy a hacer bullying. Ok, entonces por eso se llama auxiliary verb.
porque nos ayuda a indicar que estoy hablando en pasado y estoy haciendo una negación. Por lo tanto, el verbo lo dejo como tal. No le agrego la ed ni nada porque ya el verbo me está ayudando, el auxiliar verbo. El verbo auxiliar, y se llama verbo auxiliar porque también es verbo, pero aquí está ayudándome. ¿Y por qué les digo esto de que el verbo auxiliar? Porque a veces se confunde. Cuando yo lo quiero ocupar como verbo en pasado, sería did. Entonces, a veces es confuso, ya vamos a llegar a esa parte. La cuestión es que aquí en oración negativa lo utilizo como auxiliar, did not, didn't, y lo uno con el not, did not, y contractado es didn't. Entonces ya no conjugo el verbo, lo dejo normal, ya no le pongo ed ni nada de eso. I didn't study on Saturday. Y aquí pueden ir contrastando, ¿verdad? Cuando afirmé, le hice un montón de cambios. Para empezar, le cambié la i griega por I latina y le agregué de I started on Sunday. Ok, le hice todos estos cambios y ya vamos a ir a esa parte. ¿A qué obedecen esos cambios? Obedecen al spelling, que es esta partecita que está acá, el spelling. Eso ya no lo tenemos que hacer en oración negativa, es más fácil porque ya está el auxiliar ahí. Entonces, el spelling rules. Esto es, vamos a manejarnos con que a la mayoría de verbos le vamos a agregar ed para formar el pasado simple. A la mayoría, base form plus ed. Le vamos a agregar ed para hacer el simple past. Por ejemplo, walk, el verbo walk, le agregamos ed para hacerlo pasado walked. Play, played, y ahí está que solo le agregamos ed. Pero aquí vienen las excepciones y son poquitas. Son pocas. Acuérdense que si un verbo termina en E, solo se le agrega la D. Ya no le pongo otra E porque se va a ver bien raro, ¿verdad? Como por ejemplo el verbo like termina en E. Como él ya termina en E, entonces solo le agrego la D para hacerlo pasado. Liked. Move es otro verbo que termina en E. Entonces solo agregamos la D. Ese es el spelling. Así se va a escribir. Ahora, cuando el verbo termina en una consonante y luego de la consonante tengo la Y, entonces cambio la Y por I latina y agrego ED. Es lo que sucede con carry. El verbo carry, ahí está la consonante, luego la Y. Entonces le cambio la Y por I latina y agrego ed. Lo mismo con study. Si se fijan, el caso de play también termina en Y, pero no tiene una consonante antes de la Y, sino que tiene una vocal. Por esa razón, solo le agregué la ed, porque antes de la Y había una vocal. Pero si antes de la Y hay una consonante, entonces aplicamos este cambio. Cambio la Y por I latina y agrego ed. ¿Ok? Ahora diremos, ¿y por qué alguno se duplica? ¿Cuándo voy a hacer eso? Algunos verbos que terminan en consonante. Single consonant significa que es una, no doble consonant. Y la segunda letra es una vocal, ok, y luego hay otra consonante, y esto tiene que llevar estrés, tiene que ser una que suene fuerte, como plan, stop. Esos dos verbos son single consonant y tiene una vocal y luego una consonante. En estos casos se va a duplicar. Plan, duplico la última consonante que es N y agrego la ED. Lo mismo con stop. ¿Ok? Y también tengo otro acá que es shop. Si se fijan en estos tres ejemplos, en plan, stop, shop, son verbos
que son de una sílaba y terminan en consonante, vocal, consonante, y hay estrés, hay una fuerza en la voz. Si no hay fuerza en la voz, no se duplican. Y si no cumplen ese patrón de una consonante, una vocal y consonante con estrés. Si ustedes escuchan shop, plan, stop, son verbos que son como, les dicen, tienen sonido explosivo, o tienen como un acento. En esos casos se duplica la consonante y se le agrega ED. Entonces por eso les agregué este cartelito adicional para que quede un poco más explicado la parte de acá del spelling. Sé que es mucha información tal vez, pero lo vamos a ir repitiendo y lo vamos a ir practicando. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Cómo suena el ED, teacher? El ED se me está adelantando, pero aquí le tengo, mira. Ah, ok. Bueno, ay, por... No, pero está bien porque por eso es le que decía que no, ajá, quería, no quería ir directamente de un solo en el orden de la plataforma, que es primero ir aquí a la conversación, porque ahí están los tres sonidos. La ED. Ah, ok, me voy a esperar entonces. No. Pero nos vamos a concentrar en eso. Les voy a adelantar un poquito y nos vamos a concentrar en eso. Y qué bueno que lo pregunta, porque sí, vamos a practicar la conversación y vamos a tratar de imitar esto. Son tres formas de pronunciar esa ED. Son tres sonidos. Está el ed, la que termina como t, como t, y el d. Son esos tres sonidos. La pronunciación. Cuando un verbo termina en T o en D, la pronunciación en pasado es id, waited. Por ejemplo, aquí no voy a decir waited, digo waited, como id, waited. El verbo need termina en D, needed, needed. Needed. Igual el verbo visit. El verbo visitar termina en T. Entonces él tendría esta pronunciación en pasado simple, como que decir, yo visité a mi hermana ayer. Good evening. I visited my sister yesterday. Y están los que el sonido final es T. ¿Ya? Son los que terminan en P, K, F, G, H, S, H, C, H, S, S, C, X. Estos suena, el pasado suena como con t al final. Yo quiero decir, arreglé mi bicicleta ayer. I fixed my bike yesterday. I fixed. No voy a decir fixed. Digo, I fixed my bike yesterday. En algunos casos, y por eso es que a veces el pasado es un poquito complicado porque, por ejemplo, si yo quiero decir, me gustó mucho, yo vi una película ayer y me gustó mucho. El me gustó mucho sería decir, se lo voy a escribir en el chat para no cambiarme a la pizarra. Estamos platicando y yo digo, aquí, me gustó mucho. Entonces ustedes ven que like tiene, ya vieron el chat de la meeting, ¿verdad? El like, ¿verdad? Tiene ese like y luego tengo it. Liked, no puedo decir liked. It sonaría raro, so it's like it. So suena como que se une liked con el it, right? Entonces en esos casos se unen los sonidos y es un poquito difícil diferenciarlos, pero es más que todo cuando tienen este sonido de la t sound, liked, y se unen con it o alguna, pero sí son un poquito fácil de diferenciar cuando uno ya como que afina el oído.
Al principio cuesta un poco, pero con el tiempo y la práctica se va afinando el oído. Entonces, esto sonaría como hoped, looked, sniffed, coughed, wished, watched, kissed, danced, fixed. Y luego están estos que el sonido es d, called, cleaned, offered, damaged. Es como que uno hace un d así. Yeah. So, si la terminación es en sonido L, N, R, G, V, S, Z, V o M, es así. Y esto tiene que ver si es voiceless o voiced. Ese voiceless es que cuando usted lo pronuncia no hay como una vibración en la cuerda vocal, porque a veces como que, ay, no aparece aquí tal. Y, por ejemplo, si yo digo like, no suena como mucha vibración aquí, pero si usted me pronuncia call, clean, siente que hay una vibración en la garganta. Entonces, eso se llaman voiced sound. Si son sonidos voiced, la pronunciación final es d. Si es voiceless, que no produce mayor vibración, es t, la final. Lo más fácil son estos, los que terminan en teonte, pero ya con la práctica uno los va adquiriendo. Y esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a repasar, y también les incluí un ejercicio de listening que lo vamos a hacer. Creo que sería el lunes quizás, porque no quiero ir corriendo. Ahorita vamos a ir despacito. Es primera vez que en el pasado simple, pero lo van a seguir viendo en módulos que vienen más adelante. Pero por ahorita vamos a ver la pronunciación aquí. So, por ejemplo, aquí quiero ver. I exercised in the morning, then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visited my parents. Okay. Entonces les voy a poner el audio para que lo vayan tratando de imitar los sonidos, ¿verdad? Sí, ya bien saben que jamás va a sonar como Ed. No vayan a decir exercised, no van a decir cleaned, ya saben que no. So, vamos a ver el verbo y a escuchar cómo suena la pronunciación, si es D sound, T sound o ED sound. Ya tienen como una idea así general. Ahora lo vamos a practicar en el audio, se los voy a poner tres veces. La primera no lo voy a pausar. No lo voy a pausar porque solo quiero que vayan siguiéndolo con la vista, y donde ustedes vean un verbo pongan atención y escúchenlo cómo sonó. No quiero que repitan, solo quiero que lo vayan leyendo y poniendo atención a cómo en el audio se pronuncian los verbos que ustedes identifican que están en pasado simple. Y luego pues ya vamos a ir a la práctica de repetición. Vamos a ver. Aquí estoy compartiendo sonido. Ok. Yo dándole play en el PowerPoint, ¿verdad? Y van a disculpar. Qué terrible. Acá está. All right. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend.
Okay, identificaron los tres sonidos, ¿verdad? Yes. Okay, muy bien. Entonces ahora pues voy a ponérselos y lo voy a ir pausando después de cada interacción para que ustedes repitan en casa. No sé si antes de empezar con la práctica de pronunciación hay alguna palabra que les llamó la atención porque no saben el significado o pronunciación no fue muy clara. No. No? Okay, so let's practice pronunciation then. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So? What did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay, so that was our conversation. Vamos entonces a hacer los grupos para que ustedes puedan practicar. Recuerden practicar tantas veces como puedan, más que es un tema nuevo. Y practiquen con los diferentes classmates, cambiando roles para que pues la práctica sea más productiva. Vamos a hacer unos grupos de... Así está ahí. Okay. Recuerden, la conversación la tienen en la presentación que les mandé ahora en la mañana. So you have it handy. Teacher, solo si nos puede ayudar con la pronunciación de los verbos, solo para la última, cómo suena cada verbo. Okay.
Okay, aquí está. Del first one is la página 105, bájale el informe. Thursday. La primera sería exercised. Clear. Sonido de T, ¿verdad? Ahí. Ese es el. Okay, exercised, ese es the. Exercised. So, no es como que se van a detener a hacer the exercised. So, es como que lo cierra nada más, porque si le digo en presente sin la de esa sería exercise. Si le digo pasado es exercised. Como que lo corta, lo cierra el sonido exercised. No es que voy a the exercised. So, solo se corta. Y el otro es cleaned. Shopped. Esa sí es like T sound. Shopped. Visited. Studied. Washed. Y este, como les digo, si ven, washed es de los que llevan T sound. Y después va TV. Entonces es como washed TV. So it's like washed TV. Es como hacer un corte rapidito y decir la otra palabra que también empieza con T. Es que washed y luego voy a decir TV. No, es washed TV. Washed TV. Y a veces pues suena tan rápido que ni se diferencia. Pero ya. Yeah. Washed TV. Washed TV. I just watched TV all weekend. I just watched TV all weekend. So it's like practicarlo y lo pueden hacer. Ahorita que lo van a hacer en grupo, pues that's okay. Lo vamos a ir ganando confianza, ganando fluidez. Pero luego en casa ustedes lo pueden volver a hacer. La conversación está en la plataforma. Yo entiendo, o sea, no para repetir el video de la clase, a menos que lo adelanten y lleguen a la parte donde estuvimos poniendo el audio y pausándolo. Es otra práctica que pueden hacer adicional. Ok, veamos otra vez los verbos. El primero que teníamos, exercised, cleaned, shopped, visited, studied, washed. Got it. Now let us go ahead and practice in the breakout rooms. There we go.
And shop and shop in the and then I visit my parents. So what did you on Sunday? I study for the test all day. Oh no, do have a test today. I did study. I just watching TV all weekend. Ok, se le olvidó estudiar al muchacho. Bueno, sí. Entonces, podríamos... Por estar viendo televisión. Cabal. Semana. Entonces, podríamos, en cuanto a la pronunciación de los verbos, creo que, bueno, por lo menos, yo creo que me falta un poco distinguir ahí entre qué sonido darle y no darle. Amy es Amy. Amy. Ajá, Amy. Amy. Sí, hi, Amy. Ajá. Hi, Amy. Sí. Otro exercise. Es exercise. Ajá, lo va a cerrar. Exercise. Con D al final, como el sonido de la D. Ajá, con la D. Exercise. Ajá. El clean, el clean. 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 Clean, clean. Así con D también, clean. Ajá, clean. Clean. Shop. 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 Ajá, shop. Y ahí es visit. Como con también té. Similar shop. A los normales. Bro. Ajá, shop. Uh-huh. Ahí, visit. Visit. Es visit. Visit. Ajá, como R, la T. Visit. Visit. Ajá, visit. Ah, visit. Visit. Y el último es Washington. Está el study. Ajá. Study, pero ese es presente, va, study. Pero no, en la última de Amy, en la última. Ah, ya lo vi. Ajá. Ahí está, ahí study. Pero, ajá, como dead, siempre, study. Study. Sí. What? Otra vuelta. Washed. Con. Ajá, rápido. Washed. Washed TV. Washed TV. Really, really. Why? Really white. Me decía usted de mí. Ajá, why. Sí, son dos preguntas juntas. Really? Why? Uh-huh. Really? Why? ¿Cómo decir de verdad? ¿Por qué? La entonación es importante. Really? Why? Ajá, es like, en serio. Es como cuando dice, ¿por qué? En serio. ¿Y por qué? Really? Why? Ok. Shop. Otra ronda. Hagámoslo. Ajá. Bueno. Veámoslo. ¿Quién empieza? Yo. Bueno. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate cleaned, did laundry and shopping and then visited my parents. So, what did you do on Sunday? No. I studied for the test today. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Hola, Johnny. Hey. Voy a iniciar. Yo voy a iniciar si quieres y tú se. Va. Está bueno. Voy a ser Jason. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. So, I'm a little tired today. Really?
Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and shop. And then I visit my parents. Yes. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I did study. I just watched TV all weekend. Ahora voy a iniciar como Jason. Y yo lo sigo como Amy. Hi, Amy. Have a good weekend. Well, I have a busy weekend, so I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning, then my roommate, I cleaned, did laundry and shopping, and then visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test whole day. Oh no, do we have a test day? I didn't study, I just watched TV all weekend. Otra, la última, compañero. Study. Dale, compañero. Dale. ¿Qué voy a hacer, Amy? Jaime. Ok. Yeah. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I have a busy weekend, so I am a little tired today. Pardon. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised the morning in the roommate, and I cleaned, did laundry, and shopping, and I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Thank you. Okay. Hoy el res. Todavía tenemos tiempo. Dímelo. Hoy empiezo yo. Sí. Okay. Hey. Hi, Amy. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and chopped, and visited my parents. So what do you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched TV whole weekend. Whole weekend, okay. Hay tiempo todavía, Johnny. Yeah. Dele, Johnny, conmigo. Ajá, pero comienza usted. Bye. Chivo. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and shop, and then visit my parents. So what did you on Sunday? I studied for the test all day.
Oh no, do we have a test today? I did study. I just watching TV all weekend. Sí, buenas noches. Hello. Hello. How was your practice? Yes. Okay. Very well. Very well. Very well. Very well. Very well. That's nice. Yeah, I was in a couple of groups. Estuve en dos grupos y pues sí hicieron un buen trabajo. Están concentrándose en la pronunciación, pues al principio quizás un poquito lento porque nos estamos como adaptando a este nuevo tema que son verbos que se pronuncian de tres diferentes maneras dependiendo de la terminación, ¿verdad? Al principio a veces nos ponemos a pensar en cómo termina, cuál es el sonido final. Pero ya después con la práctica, pues simplemente se adopta y ya lo hacemos sin pensar tanto, ¿verdad? Mi recomendación es que vayan a la plataforma, ahí tienen el PowerPoint donde la conversación pues se ve un poquito más clara. Sé que algunos lo imprimen la presentación para tenerla ahí, es como... Yo igual soy de la vieja escuela, a mí me gusta tener material físico, entonces, pero si no, pues ahí la puede tener en su dispositivo, en su celular, vea la conversación, escuche en la plataforma, dele pausa, repítale, dediquen un poco más de tiempo extra, aparte de lo que hacemos en clase. Pues es todo por la clase de hoy. Acuérdense, por favor, tienen que tener listo el completo. Hasta ahorita no me han dicho nada. Supongo que todos están al día o la mayoría, vea. Que sección 1, 2, 3, midterm y sección 4, por favor, ya con los ejercicios. Cualquier duda, ayuda que necesiten, pues háganos saber ahí en el chat. Ya pues bastante avanzamos en el tema del simple past, como para que ya puedan empezar a desarrollar los ejercicios de la sección 4 y adelantarse tanto como puedan, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas antes de que terminemos la sesión de hoy? Yo tengo una consulta con respecto a la lección 4. Hay un verbo que es take, pero en pasado... Bueno, en ese ejercicio solamente hay dos oraciones. Y en las dos oraciones tenemos el mismo verbo, pero solamente en una me lo acepta y en la otra no. ¿Será que puede mandar la captura? Porque el take es un verbo irregular en pasado. Él no lleva ed, sino que se escribe took con doble O. T-O-O-K, took. Uh-huh. Y si está en negativa, acuérdense que si es negativo es did not take. Uh-huh. Pero esa no. Bueno, el lunes la podríamos ver o se lo envío allí al grupo. Sí, o si no podemos ver la plataforma, pero ¿será que se recuerda qué número de ejercicio es? Sí, está en la lección 4, es el antepenúltimo. Este sería el último, penúltimo. No, ese. Este. No, este. Ese. El sí. 4.9, veamos. Uh-huh. ¿Cuál es? Más abajo. En la conversación 2, stay, take. Creo que es en la tercera. Aquí está take, uh-huh. Es completar la conversación, yes, en el tiempo pasado. En este caso, sería did you take, así lo mismo. Ajá, igual. Uh-huh. No me cambia el verbo, esa sí me la acepta, pero la otra no me la aceptó. Aquí sí tendría que cambiarlo.
Y tiene que poner el verbo o todo completo o solo el verbo. No, solo el verbo. Entonces aquí creo que sería take y aquí sería took. Así tendría que ser, ¿verdad? Y sí, lo agarró. Sí. Tal y yo vez, los dos ponía take. No, aquí, como les repito, ¿verdad? En esto es similar al presente. Cuando está el auxiliar, el verbo no cambia. Que eso es en pregunta y en oración negativa. Pero si voy a hacer una afirmativa, entonces ahí sí modifico el verbo. Y este take es irregular. Quiere decir que él no sigue la regla del ed, ¿verdad? Sino que cambia el spelling. De take presente cambia a took. Ajá. Ese también lo vamos a estudiar, lo más común es al menos. Okay. Ok. Así sería entonces el ejercicio. Y cualquier duda, solo digan número de ejercicio, 4.9, ayuda con esto, una captura y ya pues ahí le ayudamos. Ok, thanks. Ok, sleep well, have a nice weekend and see you on Monday. See you Monday. Tomorrow. Bye. Good night, everyone. Good night. Bye. See you. Good night, good night. Good night.